¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Mónica, sí, quien yo y Amado, mi esposo, vivimos en Jardines de la Silla. Y veo ahorita, conociendo un poquito aquí el área, que las problemáticas son muy parecidas. O sea, tenemos lo mismo, tenemos la amenaza de que arriba en el cerro se va a construir un nuevo fraccionamiento. De esos, así como que de muchísimas casas, una plancha de concreto. Nomás desde que nosotros vivimos aquí, que son ya más de 30 años, la temperatura medio anual, porque lo que estamos midiendo, ha subido. Entonces, esa es una primera afectación. Y yo creo que esa es una afectación muy severa, porque eso sí tiene que ver con el cambio climático. Y creo que el primer principio no debe de ser de que es bueno tener un fraccionamiento aquí y nos van a conectar al agua y nos van a poner, nos van a pavimentar calles, sino hay que tener una visión, más integrada y articulado al cambio climático. Yo creo que el cambio climático es fundamental porque esto también afecta todo el régimen de lluvias. El área aquí se ha secado. Tuvimos muchísimo más agua hace 20, 30 años que en este momento. El fraccionamiento tuvo sus propios pozos. Esos pozos se han secado por sobreexplotación. Tuvimos un río, ya no hay agua en este río. La vegetación ha cambiado, pues obviamente también se ha adaptado. Entonces, esos son afectaciones concretas que desde mi perspectiva, desde la política, no se toman en cuenta. Siempre cuando se habla de afectaciones que, pues el tráfico. El tráfico es una afectación porque además genera polución, ¿sí? Del aire, bueno, el polvo, etcétera, etcétera. Pero no es lo principal. Entonces, eso sería mi observación.